García, vengo de San Lucas Pío, municipio de Indeparapeo. El garbanzo es una tradición de que ya de generación y dura 4 meses, viene en agosto, empieza de vuelta, y como ahorita ya se va acabando, y se cuece 20, 30 minutos, depende del vapor, la lumbre que le pongan, se le echa sal, se lava, sal, agua, y ya cuando se prepara, ya se saca a escurrir para poderse comer, se le pone sal y limón y chile, y la garbanza lo sembramos ahí mismo en el terreno, en la tierra, ahí donde soy, y allí la sembramos, la cultivamos y todo, la vendemos, ya la caña la compramos, todo el pepino, todo eso, coco. Un saludo a Escuelas del Minotauro. Un saludo a Escuelas del Minotauro. Jared Juárez, si no está Jared, no son los guerreros. Venga el aplauso para recibirlo. Más de 17 horas de camino para estar aquí en Michoacán, en Iracio. A Michoacán, Iracio, Jared, mucha suerte. Todas las facilidades que da Rancho La Misión para que haya un espectáculo como lo hemos venido viviendo en estos días pasados. Rancho La Misión con usted. Saludo cordial a la gente de Iracio. Por cuestiones de fuerza mayor no pudo estar aquí. Oración del jinete. Señor, nosotros jinetes no te pedimos favores especiales. Solamente te imploramos potencia y destreza para realizar nuestras notas en cada uno de los garpeos donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete de la Copa Litsis. Señores, jóvenes, niños de tu Santo Espíritu, especialmente a estos muchachos que van a montar estos toros y a todos los organizadores, anímalos, dales mucho amor para que continúen con este trabajo. Que Dios bendiga a nuestros jinetes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y a todos los ustedes que han venido. Muchas gracias. ¡Venga la diana que se escuche! Ahora sí, hijo, ya no le busques. Ahora sí, que salto. El nombre sea de Dios. Bájame la escuela, hijo. Y
levanta el toro, pero ahí está. Venga ese Toño Martínez. De Rancho La Misión, a nombre de Hugo Figueroa. Ignacio, venga el aplauso para ganadero y jinete, pero que se escuche bonito, sí señor. Ahí está la pierna, compadre. Por supuesto.
gracias, Ignacio. Esperemos que todo esté bien por allá, muchachos. De antemano. Ahí por está. Ahí está revisando. David ¿qué pasa? Acosta. David Acosta dice, no le quedó, pero yo le regalo 500 pesos. Que eso. Le lo deja el narrador. No te creas, no te creas, Carlitos. Saludos. El abrazo, Lalo. Lalo Hernández, 500 pesos para el sinaloense. Ahí está. La palma de Jesse. ¿Para quién será? ¿Para cuál jinete? ¿Listos para entregar la palma? Ahí está, 500 pesos de Tomás Ruiz y 500 pesos. Cuidado con el toro, muchachos, cuidado, porque viene la palma. Carlos Ponce, mejor conocido como Pocho, le da 500 pesos al sinaloense. Otros 500 pesos de José Chávez, mejor conocido como el torero. Otros 500 pesos sinaloense. Número 6, donde el Catrín le hiciera los honores con más de 50 reparos, el bandido de mancuernas. Y la última que acabamos de ver dice que también es merecido que participe el sinaloense de Irancio. Esos tres, con su aplauso, van a decidir quién se lleva esta preciosa palma. Así es que, bandido, véngase. La señorita que va a donar la palma. ¿Usted quiere que entre el sinaloense con los guerreros? Ahí está, dice que sí, entre. Vente, sinaloense, no es nada personal. Con la mano en el prendal, le sacó todos los reparos. El aplauso para ese muchacho. Él es el ratoncito de la pizza. ¿Lo ven? El aplauso si le gustó la monta. Con más de 50 reparos lo cansó. El toro se llamó el Catrín de los nacidos en Juliantla. Más de 50 reparos. El bandido de mancuernas. El aplauso. ¡Bravo! Y acabamos de ver la última con este muchacho aquí de casa. Él es el sinaloense de Irancio. De casa. De casa, así es que mis amigos, pues ahí está, amigo. Yo también, con todo respeto, creo que participaste en el último Sinaloa y sería conveniente que le apoyes, participes al amigo bandido. Claro que sí, compadre. Comparten la palma. El aplauso para él. De corazón, dice bandido. También